Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. En las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario, escucharemos la eficacia y autoridad que la palabra de Dios tiene y de cómo Cristo, al predicar la buena nueva, nos anuncia que Él es aquella palabra de Dios encarnada. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la roca y el pastor, es la estrella más hermosa, todos deben escuchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos, bienvenidos televidentes a participar de esta acción de la Iglesia en este domingo que el Señor regala, domingo tercero del tiempo ordinario, en donde el Señor, movido por el Espíritu, anuncia la fuerza que le viene de lo alto, fruto del Espíritu que está sobre él. Vamos entonces a iniciar primeramente reconociendo ante Dios y ante la comunidad que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos y acusémonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra.
Esta primera lectura tomada del libro de Nehemías nos narra cuando Esdras lee el libro de la ley ante el pueblo, que al escuchar la palabra lloraba de alegría, pues en el Señor encontraron su fortaleza. Escuchemos este mensaje. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, la misma compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a todos los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: hoy es un gran día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley y añadieron: andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La escucha de la palabra de Dios, que es Cristo, nos compromete a formar con Él un cuerpo en el que cada cual tiene su función y su papel. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso.
Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Esta tercera lectura nos presenta la misión de Jesús de predicar en el Evangelio a los pobres, dar libertad a los oprimidos, dar la vista a los ciegos para anunciar el año de gracia del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelo por su orden, para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Siéntense, mis hermanos. Hoy, después de apenas la semana pasada haber recibido el bautismo, Jesús se llena de la fuerza del Espíritu. Y después de esto, Él va a ser empujado al desierto, va a ser tentado allí. Y Jesús necesita la fuerza del Espíritu para vencer la tentación, porque se hizo hombre. Y todo ser humano, pecador o no pecador, o sea, pecador que se reconcilia, o Jesús, que es no pecador, necesita la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Quien no
se deja asistir por el Espíritu Santo, entonces va a sucumbir ante la tentación. Ante cualquier sugerencia del mal, va a responder con complicidad y va a decir que sí. Por eso es el Espíritu el que nos guía a ser fieles como fue fiel Jesús. De hecho, al Espíritu Santo le llaman también el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo. Porque es el Espíritu que empuja a uno a ser hijo, o sea, a ser obediente. Y es en ese sentido que Jesús recibe el Espíritu Santo y desde entonces él va a ser entonces el ungido. Acuérdense, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Cristo. En griego, Cristo. Y en hebreo, Mesías. Y en griego, Cristo. Por eso Jesús es el Cristo después del bautismo. Antes es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret va a bautizarse, recibe al Espíritu y entonces es Jesucristo. Jesús el Cristo, el ungido, el que ahora tiene un poder muy particular que se va a manifestar de ahora en adelante hasta que muera, hasta que resucita. Y este mismo Espíritu ahora lo va a derramar sobre nosotros. Esa es la belleza del Mesías o el Cristo, el que todo el mundo estaba esperando. Por eso me imagino los siglos y siglos esperando al Mesías. La sinagoga judía estaría siempre esperando, en cualquier sinagoga estarían esperando que se manifestara. Todo el mundo decía, no, tiene que ser en Jerusalén, seguramente en Jerusalén, porque ahí está el templo, ahí debe ser. Es como que si alguien dice, no, si tiene que venir alguien, tiene que ser ahora en Estados Unidos, en Rusia, o en China, uno de esos países grandes. No, no necesariamente, porque Dios suscita desde la periferia. Primero, Jesús nace en Jerusalén, pero no en Jerusalén, nace en los alrededores, en la pequeña Belén, siempre en la periferia. Y ahora Jesús se manifiesta no en Judá, en el centro, en el estado, en la región más importante, sino que se manifiesta en Galilea, allá, en Nazaret. Allí comienza todo, allí se manifiesta todo, allí vuelve, allí es su casa, allí es su primera casa que después se va a mudar a Cafarnaún, pero es su primera casa Nazaret. Y entonces ahora va a la sinagoga y allí entonces abre el libro. Es la costumbre en la sinagoga, en el templo hay el rito. En la sinagoga solamente se desenrolla un rollo y allí se estudia. En la sinagoga siempre hay uno o dos rollos, no siempre está ahora tenemos la suerte de tener la Biblia y en la Biblia están todos los libros. Y el que quiera el libro, agarre su Biblia y busquemos y en cualquiera aparece. Pero como era un rollo, no todas las sinagogas, además carísimo porque era con pieles, era con pergamino, entonces no habían todos los rollos, pero en ese sí estaba Isaías y le dieron Isaías, dijo, bueno, ese es el que tenemos nosotros, y Jesús agarró a Isaías, seguramente si le daban Osea, agarraba de Osea, y si le daban Miquea, agarraba de Miquea, pero le dieron Isaías y él buscó, y no es como en aquella época no había capítulo 61 versículo 1, sino que había que comenzar a buscar en todos esos garabatos, y ahí a buscar, y él se acordaba de dónde estaba, y en lo que hoy llamamos Isaías 61, ese oráculo tan bello, donde un oráculo mesiánico que habla del Mesías, cantando la alegría de estar lleno de fuerza del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Mesías lo que quiere es con esa fuerza venir a liberar a los oprimidos, dar luz a los ciegos, sacar de la cárcel a los que están en esclavitud, en la cárcel. Entonces, por esto ahora viene el Mesías, y por primera vez, yo estoy seguro que si hubiera sido en Twitter, con el Twitter ahí o con el Facebook, habrían tuiteado ahí. En Nazaret hay uno que dijo que tiene el Espíritu Santo y se habría armado tremendos seguidores para allá, hablando así, pero no pasó así, pasó en lo secreto, con el tiempo necesario. Yo estoy seguro que el ministerio de Jesús en esta vida tan acelerada habría durado un mes. Y era mejor 3 años en el despacio para que todas sus enseñanzas comenzaran a tener solidez, fuerza y plenitud. Y ahora viene Jesús a anunciar en propia carne lo que ha pasado. Abre y lee la profecía mesiánica, el Espíritu de Dios está sobre mí, y se va a sentar. En lugar de ponerse en el púlpito a predicar, se siente. Y todo el mundo atendiendo qué va a decir. Porque siempre es costumbre que el que lee comenta, como lo estaban haciendo en la primera lectura, comenta algo. Y entonces, no hay otra cosa más bella que decir, esto que se anuncia aquí se ha cumplido hoy. Nosotros deberíamos predicar la palabra así, siendo anunciadores de lo que nosotros vivimos, predicar de lo que se vive. Si yo digo, hay que perdonar,
Yo tengo que haber dicho, esta profecía, esta palabra se ha cumplido porque yo perdono. O cualquiera de nosotros que predique, tiene que aprender a poner en vida eso y poder decir lo mismo que Jesús, esto se ha cumplido hoy. Yo predico el perdón porque yo perdoné. Yo predico el amor porque yo amo. Predico la solidaridad porque yo me solidarizo. Y Jesús anunciaba y predicaba la misericordia. ¿Y quién es mi hermano? Y habló del buen samaritano, en donde dijo, ¿quién es el que practicó misericordia? Ve tú y haz lo mismo. Y uno dice, bueno, Jesús predica eso. ¿Cómo no decirle a Jesús que lo predicó? Lo predicó hasta el extremo. Porque Jesús no lo dio por un samaritano, por uno que fue en el camino, lo dio por la humanidad entera. El gesto enorme de solidaridad, de morir por nuestro pecado. Él no se encargó simplemente de nuestra posada, como el buen samaritano. Él se encargó de darnos una posada en el cielo. O sea, Él nos fue a preparar una mansión allá arriba. O sea que estamos en mejor condición que el que fue apaleado y recogido por el samaritano. Jesús es ahora el nuevo buen samaritano que se acerca a todo hombre y lo recoge del camino y lo levanta del fango del pecado y lo libera de una nueva cárcel. No es solamente liberarlo de la cárcel, sino de una cárcel muy particular que es la cárcel del pecado. De esa cárcel nos vino a sacar, que es mejor. No solamente luz a los ciegos porque tenemos ojos que no funcionan. El porciento, Dios también bendice a los ciegos, pero el porciento de los ciegos en la humanidad es muy pequeño. ¿Y el resto qué? ¿Cuál es la luz? ¿Es solamente para los que no pueden ver con los ojos? No, viene a darnos una nueva luz. La misión de Jesús viene a sanarnos nuestras dolencias más profundas. No es solamente, claro, al principio a Jesús se le acercaban los que tenían la mano seca, los que tenían lepra, se le acercaban los que tenían la mujer con la hemorroísa, que tenía problemas con sangrado, al que se está muriendo el hijo, gente que tenía problemas materiales, físicos. Pero Jesús viene también a eso, pero viene a algo más profundo. Esa misión de Jesús, donde queda expuesta en Isaías, normalmente se había leído en Isaías, donde dice, oye, no habrá ningún enfermo aquí, y no habrá ninguno preso. Pero nadie entendía, cuando esa profecía se leía, qué tan profunda era la misión de ese que venía, que se estaba cumpliendo allí en esa sinagoga. Él había venido para una realidad mucho mayor, porque vamos a pensar en leer materialmente esa lectura como lo hacían los judíos y pensar que Jesús vino simplemente a esas cosas materiales. Muy bonito. Ya no estamos, nadie está preso, nadie está ciego, no hay ningún ciego, ningún preso, nada. Pero nos morimos todos y después ¿qué? ¿Qué hacemos después? Nuestra existencia vino a ser expandida y no solamente expandida, eternizada en Cristo Jesús. Jesús vino a traer una esperanza al mundo que allí no se podía entender. Es más, todavía nosotros muchas veces no podemos entender toda la realidad de la esperanza a la que hemos sido llamados nosotros. De hecho, Pablo en una de sus cartas dice que ni el ojo vio, ni el oído oído, ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Tenemos un destino de gloria hermosísimo. Él ha venido para traernos alegría y fortaleza. Me encanta el final de la primera lectura. No sé si se han fijado, el final de la primera lectura dice así, no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué belleza esta palabra. Estar triste o no estar triste no depende de la circunstancia. Un mandato. De hecho, San Pablo lo dirá también, estén siempre alegres. Pero si yo estoy triste, ¿cómo puedo estar alegre? Porque esa alegría en el Señor no depende de que las cosas me estén yendo bien. No depende de que lo que yo tenga a mi alrededor sea bonito. No depende de eso. De que las circunstancias que me están ocurriendo, todas son agradables para mí. No depende de eso. Yo conozco gente que todo le va bien y está profundamente triste. Y uno dice, pero ¿y cómo es? Porque el gozo del Señor, porque la verdadera alegría es la alegría en el Señor. Cuando uno considera la amistad que Dios tiene conmigo, que es tan mi amigo, que dio su vida por mí, cuando yo descubro a un Dios tan enamorado de mí, y yo considero eso, yo eso lo puedo considerar aún en el momento de tristeza, y me da alegría Jesús. Yo puedo considerar eso en el momento de la enfermedad, en un momento en que estoy moribundo. Si estoy muriendo, si alguno está en una enfermedad muy grave, escuchando desde la televisión,
En este momento, no hay situación en la que Cristo Jesús y su amor por nosotros no nos pueda dar alegría, aún en las últimas etapas de nuestra existencia aquí en la tierra. Por eso, esa es la fortaleza nuestra. Y eso me da fortaleza en cualquier circunstancia y me da esperanza contra toda esperanza. Aún en el último día del suspiro de mi vida puedo encontrar fortaleza cuando es en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está en mí y me llena de esa alegría y de esa fuerza de seguridad de que Él me ama y está conmigo. Pensar con alegría y con esperanza en el cuando yo me muera, eso es posible en el Señor. Eso es posible como un don de Dios. Y si nadie, y si alguna vez alguien no lo ha pedido, pues que lo pida para que comience a alimentar una de las virtudes más importantes que se llama la virtud de la esperanza. Aquellos que esperan en el Señor, que necesitamos ser fortalecidos. Cuando todo está en contra, la virtud de la esperanza, esperar en el Señor, gozarse en el Señor. Claro, nosotros a veces lo que podemos hacer es vengarnos y no en el Señor. El que te dé una bofetada, ponle otra mejilla, dice Jesús. Porque se dice ojo por ojo, diente por diente, y así todo el mundo acabará ciego, sordo, todo el mundo acabará tuerto, y todo el mundo acabará aquí manco, y ojo por ojo, diente por diente, sin diente. Acabaremos sin diente, sin ojo, sin nada, si es así a pura venganza. Necesitamos esa gracia que viene del Señor para hacer que un pueblo escuche la palabra. Fíjense cómo Esdras leía la palabra y se dice que lloraban al leer la palabra, lloraban. Pero me imagino que eso todavía es un gozo que es todavía parcial, porque ellos no llegaron a descubrir esta belleza de esta homilía tan corta pero tan hermosa. ¿Qué homilía? Yo tengo palabra, tengo rato hablando aquí, pero la homilía de Jesús dijo, esta profecía se ha cumplido hoy. Punto. Nada más. Y de ahí para adelante, la homilía más esperanzadora. Saber que las esperanzas en el Señor son esperanzas en Cristo Jesús. Gocémonos entonces. Pidamos al Señor que nos fortalezca con esa seguridad de que cuando mi cuerpo incluso quede inerte, cuando mi cuerpo quede sin vida, saber que hay uno que lo levantará, que me quitará ese rigor mortis, y que me levantará en el Espíritu. Esa es mi esperanza, esa es mi fortaleza, y eso es lo que me hace ser fuerte, porque me hace ser lo que aquellos que ni los más musculosos pueden hacer por su propia fuerza, que es perdonar, que es amar, que es orar por los enemigos y orar por los que les persiguen, amar a los enemigos. Eso solamente los pueden hacer los que tienen el gozo en el Señor, porque en el Señor somos fuertes. Podemos hacer esas cosas que realmente necesitamos de la ayuda del Señor. Levantar pesas, empujar cosas pesadas, bailar muy bien, cantar muy bien. Talentos como esos, sí, son siempre aceptados. Segunda lectura, carismas. Unos saben hacer una cosa, otros son apóstoles, otros saben enseñar, otros saben gobernar. Pero cuando todo el mundo quiere ser sanador, todo el mundo quiere ser gobernador, todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere mandar, ahí es donde tenemos problemas. Ahí es donde el cuerpo se desfigura. Porque, y bueno, y eso pasa también en nuestra sociedad. Todo el mundo quiere ser presidente de la República. Todo el mundo, tú sabes, tenemos el país con más partidos en el mundo entero, con más candidatos que en el mundo entero. En otros países se quedan y tantos candidatos a presidente. Todo el mundo quiere mandar aquí. A nosotros nos gusta mangonear, pero a veces por otras razones también, claro está. Entonces ahí viene el punto donde el cuerpo que es la iglesia está llamado y la sociedad está llamado a que cada uno sea capaz de cumplir con su rol y estar contento en ese rol. Si usted es oreja, como dice Pablo, pues goce oyendo, no quiera oler porque usted oreja, usted escuche. Y si usted es nariz, huela. No quiera ver. Y así Pablo hace esa tremenda analogía del cuerpo respecto a la iglesia y también eso con respecto a la sociedad para entender que cada uno tiene que tener la alegría de ser lo que es y no pretender ser otra cosa. Ahí está el punto donde comenzamos con la guerra,
Comenzamos con las incomprensiones, los ataques, las envidias. Todo el mal viene cuando nosotros no somos instrumentos de Dios, sino queremos ser nosotros los gestores de nuestra posición en la sociedad y en la iglesia y en la familia. Cuando yo quiero una familia, soy un hijo y quiero ser el que manda. Y quiero ser mi papá, quiero mandar a mi papá. Ahí estoy volteando todo y estoy desfigurando la alegría y el gozo de la familia, de la iglesia, de la sociedad, de mi propio grupo, de una empresa. En la empresa, ¿cuántas veces uno no quiere coger el lugar del otro? Entonces vienen los problemas. Entonces, por esto, gozarse en el Señor es la dulce experiencia de saber que Dios no está esperando que uno sea el salvador del mundo, porque el salvador del mundo es Él. Dios no está esperando que nosotros tengamos que hacer todo. No está esperando de eso nosotros. Dios simplemente está esperando que descubramos cuál es nuestro lugar, desde donde podemos servirle y hacerlo bien. Con alegría, con sobriedad, con sencillez, sin alardes, sino simplemente con la conciencia de que estamos dando y que estamos sirviendo al Señor. Si hacemos eso, viviremos un gozo que no se nos quitará por nada. Y es necesario entrar en esa conciencia. De otro modo, nosotros no vamos a encontrar sino desasosiego. ¿Cuánta gente está buscando cuál es mi papel en la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y angustiado. Y entonces no se han preguntado todavía, ¿no será que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer? Y quiero hacer otra cosa, y quiero salir, porque la hierba del vecino es más verde. ¿No será esto lo que tengo que hacer? Mira cómo le está trabajando. Y yo, que no hago nada, que yo que debería estar haciendo aquello también. No, ahí vienen los conflictos, donde uno está pensando ubicarse en función del ego de uno, y no en función del lugar donde el Señor lo coloca a uno. Con sencillez. Mucha gente está preparándose con un criterio humano. Por ejemplo, estudian la carrera o buscan el trabajo en función de ganar más dinero. Entonces dicen, bueno, si en este empleo es 100 y en este 130, pues el Señor me lo mandó, es de 130. Y no es así necesariamente. No necesariamente es así. Y entonces hemos confundido y hemos hecho nuestras aspiraciones, las hemos dibujado con un criterio meramente humano. En el que más se gana, en el que más es famoso, en el que más uno. Y entonces uno está buscando pues por la popularidad, dinero, fama, poder, todo eso, en lugar de buscar servicio y estar sirviéndole a aquel que nos llama, aquel que espera de nosotros. Si nosotros queremos responderle a las expectativas de los hombres, ahí fallaremos. Porque no es a los hombres que seguimos. Le servimos al Señor y a Él le seguimos. Claro, tenemos autoridades. La autoridad en la familia es el padre. Y Jesús mismo, siendo el Señor, cuando era un joven, se sometió a la disciplina de los padres. Porque ese era su rol en ese momento. Jesús se hizo hombre. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Pero asumió el rol en cada momento que le tocaba. Y cuando él era hijo, se sometió como hijo. Pero eso sí, a la hora de ser mártir, se sometió a ser mártir. O sea que no se sometió, por como decimos nosotros, porque era un mamito, no. Se sometió porque ese era el rol en el que mejor servía. Pero cuando a usted le toca dar la vida, entonces usted sale huyendo. No, ahora quiero irme donde mi mamá. No, pero ahora le toca. Ahora es que le toca servir. Y ahora, ¿y a nosotros? ¿Cuál es la misión? Ya Jesús dijo cuál era la suya. El Espíritu está sobre él y lo ha ungido. Ahora el Espíritu que esté sobre nosotros y que el Espíritu nos guíe para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos servirle al Señor de la mejor manera posible. Que el Señor nos ayude. Jesús, apenas bautizado, está claro en cuál es su misión y en los próximos años de ministerio va a estar en función de una visión bien clara de cuál es su misión en la vida. También nosotros estaremos así. Si el Señor nos ayuda y nos permite descubrir cuál es nuestra misión en la vida, y somos capaces de mantener la alegría en ese servicio, dichoso tú, que los años que te quedan, muchos o pocos, serán años de plenitud y de belleza en el Señor. Cuando se cierren nuestros ojos, podremos escuchar la dulce voz de aquel a quien hemos servido, que nos levantará y nos hará experimentar que toda la vida vivida hasta el fin tiene sentido y cobra sentido solamente si en Cristo Jesús nosotros resucitamos. Por tanto, muramos en Cristo ya hoy,
muramos a nuestro orgullo, muramos a nuestro egocentrismo, muramos a nuestro pecado. Tenemos que aprender a morir, porque solamente muriendo en Cristo podremos en Él resucitar. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, nos fortalezca con la fuerza del Espíritu, para que nosotros los bautizados, como fue Cristo lleno de fuerza, también a nosotros nos dé fuerza, la fuerza para estar en el lugar donde Él quiere y no en otro lugar más. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos a los creyentes en Cristo. Y todos juntos decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos hemos reunido aquí, hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Oremos, por tanto, a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y de esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, oyes. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, oyes. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia recta lo que favorece más el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder. Roguemos al Señor. Por los que consagran su tiempo a aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los televidentes que están participando de esta Eucaristía, para que el Señor los fortalezca, los llene de gozo y sea el Señor su propia fortaleza en todo cuanto viven y en todo cuanto esperan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega.
dulce a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, tú te sientas junto a mí y acoges mi vida y mi oración. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor, recibe como da nuestros dones, y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para así poder amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Dios del universo. Hosanna, 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 hosanna. En lo alto del cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor. En nombre del Señor. Hosanna, 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 hosanna. En lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Nicolás de Jesús, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Y reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos digamos con fe y confianza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. La paz y el amor son un don de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Señor, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra de Dios bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, muy bueno, para cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén.
toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe poco a poco llegará. Signo de paz, quiero compartir mi ser. Yo necesito tu fuerza, tu valor. Quiero proclamarte a ti, ser testigo de tu amor. Ven y transforma mi vida. Ven a mí. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, de los televidentes que han participado en esta Eucaristía. Que el Señor nos ayude a recibir con gozo la alegría y la fortaleza del Espíritu y después estar alegres sirviendo en el lugar donde nos coloca. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Si el Espíritu de Dios no ha llegado a tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios no ha llegado a tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Clama a Él y tú verás, y así comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Clama a Él y tú verás, y así comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando, te está tocando.